un saludo para todos, bienvenidos a mi canal Creaciones Betina. También quiero enviar un saludo muy especial a Alexandra Medina, la niña que me pidió que hiciera este tutorial. Amiguita, espero que te guste, como también espero que les guste a todos ustedes. También quiero enviar un saludo a Locuras de Amor, Mónica Lizeth Gil, Karen Juliana, Araceli Amaru, Ciara de León, Maleja Méndez, Astrid Rodríguez, Ángela Aidali y Fátima Chávez. Como pueden ver, el tutorial del día de hoy es una cajita de cartón decorada. Pueden personalizarla para cualquier ocasión. Ahora vámonos con la lista de materiales y con el paso a paso. Vas a cortar un rectángulo de 25 centímetros de ancho por 44 centímetros de largo. Vas a doblarlo en la mitad o lo divides en la mitad y doblas para luego coger un utensilio y trazar un círculo. Lo haces con color blanco o tiza. Nos quedaría así. Ahora vamos a dejar a los lados un centímetro, que sería por donde vas a cortar. Cortamos, nos quedaría así. Ahora vamos a hacer dos líneas inclinadas de 6 centímetros cada una. Esta sería para colocar las orejitas del gato. Ahora cortamos esta. Ahora vas a tomar aguja e hilo y vas a empezar a coser. Puedes hacerlo también con máquina de coser. Ahora vamos a hacer las orejitas. El ancho es de 8 centímetros por 10 centímetros de largo. Doblamos para trazar una línea en la mitad. Lo hacemos con ambos rectángulos, que sería para pegarle esta limpia pipa. Lo vamos a hacer con silicona caliente. Esta limpia pipa es opcional si lo deseas hacer. Yo la pegué para luego doblar las orejitas. Hacemos también lo mismo en este rectángulo. Ahora vamos a coger la tiza y vamos a hacer como un triangulito, que sería por la orejita. Y vamos a colocar la tela polar al contrario, o el otro cuadrito. Y empezamos a coser. Cosemos toda la orejita. Nos quedaría así. Ahora recortamos dejando un centímetro. De esta vamos a cortar dos. Ahora vamos a voltear la orejita. Hacemos lo mismo con esta. Y vamos a colocarla dentro de las aberturas que hicimos. Las colocamos así. O sea que la punta quede para afuera. Esto lo hacemos con las dos orejas. Ya después de tenerla organizada, vamos a empezar a coser. Cuando termines de coser esta, sigues con la otra. Nos quedaría así. Vamos a pulir acá, vamos a cortar estas partes que nos sobran
y vamos a voltear. Organizamos, para eso les dije que la limpia pipas, porque podemos doblar las orejitas. Ahora vamos a rellenar con algodón siliconado. Esta parte la vamos a coser. Le damos unas puntadas y rematamos bien. Cortamos. Ahora vas a tomar licra de algodón color azul y vas a cortar dos cuadritos de 4 centímetros de ancho por 5 centímetros de largo, que esto sería para hacer los ojitos. Vas a dibujar los ojitos. Puedes cortar los dos, o si ves que te puede quedar uno mal cortado, mejor cortamos primero uno. Y luego colocas este encima de este cuadrito y lo cortas. Vamos a tomar este ojito, lo vamos a colocar acá en este lado y vamos a empezar a coser. Lo vas a hacer con bastas pequeñas para que te quede pulido. Vas a coser todo el ojito. Acá tengo un paso adelantado. En esta parte lo que hice fue darle brillo con pega escarcha y utilicé pintura para tela para hacer la sombra y pintura negra para hacer la bolita del ojo. Vamos a tomar un poco de pintura blanca y con el pincel vamos a hacer esta sombra. Esto es opcional si lo desean hacer. Aplicas un poco y vas regando con el pincel para que vaya quedando la sombra. Y acá en esta parte con un pincel delgado vas a hacer como unas rayitas, como simulando pues que sea pelito. Ahora vamos a hacer el ojito. Vas a ir a hacer, pues haces una bolita. Trata de hacerlo pulido para que te quede bien terminado el ojito. Ahora vamos a aplicar el pega escarcha, lo hacemos alrededor para darle brillo. También puedes utilizar bordeador líquido escarchado o si deseas lo dejas así. Ahora vamos a hacerle la luz a los ojitos, lo hacemos con la parte inferior del pincel y con el pincel delgado hacemos los otros punticos pequeños. Esta sombrita rosada la hice con pintura para tela blanca y roja. Vas a tomar un platico y vas a mezclar pintura blanca con un poco de roja.
Vamos a descargar un poco el pincel. Y lo que hice fue esto. Aplicas y vas regando en esta parte también, donde va la naricita. Ahora, para hacer la naricita, vas a tomar un cuadrito y algodón siliconado, un cuadrito de 5 por 5 centímetros, y vas a recortar un círculo. Vas a empezar a recoger, haces bastas para recoger hasta el final. Debes de ir haciendo las bastas. Acá recogí un poco, vamos a colocar un poco de algodón siliconado y vas a jalar. Vamos a cortar este poco de algodón que me quedó y vamos a empezar a coser de un lado al otro. Vuelvo y meto la aguja y ahora vamos a rematar. Jalamos un poco y cortamos. Sería para colocar acá. Vamos a aplicar un poco de silicona caliente y pegamos. También la pueden coser. Ahora, con pintura para tela blanca, vamos a hacer estas barbitas del gatico. Hacemos una rayita en esta parte y hacemos un triangulito, la boquita. Y a los lados de las barbitas vamos a hacer tres punticos. Acá podemos doblar las orejitas. Ahora vamos a coger tela polar rosada, vamos a medir 10 centímetros de ancho por 18 centímetros de largo y vamos a dibujar como una especie de bastoncito. Esta sería la colita. Y vamos a cortar dejando un centímetro a los lados para coser por la línea. Nos quedaría así. Vamos a voltear. Vamos a ayudarnos de un palito. Y ahora, con algodón siliconado, vamos a rellenar la colita. Nos seguimos ayudando del palito. Vamos a voltear el gatico. Acá hacemos una línea de 4 centímetros. Eso lo hice como para poder centrar o colocar bien la colita. Y empezamos a coser. Acá, si deseas, también puedes pegar limpiapipas, varias limpiapipas. Rematamos acá y cortamos. Nos va quedando así. Ahora vamos a tomar una cinta de tul o la cinta que deseen, y como para darle ese toque final, para decorar la colita, vamos a hacer un moñito. Y cortamos. Nos quedaría así. Vas a tomar una caja de cartón y vamos a cortar esta parte, esta ala de la caja, la del frente.
vamos a utilizar más cartón porque vamos a pegar a estos lados y en esta parte superior. Aplicamos la silicona líquida. También lo pueden hacer con silicona caliente. Y lo que hacemos es pegar en esta parte pegamos una parte de cartón y en los dos lados de la cajita nos quedaría así. Acá pegué dos partes y acá pegué en los dos lados las otras dos partes, sería para que nos doble así. Ahora lo que vamos a hacer es desbaratar la cajita. Esto si desean hacerlo, porque también lo pueden forrar con la cajita armada, pues pueden forrar la cajita. Y la vamos a forrar con cartulina rosada y fucsia, o los colores que desees. Y les vamos a pegar papeles de colores. Lo vamos a hacer con silicona líquida para que no quede arrugada, nos quedaría así. Esta parte, por este lado, no se debe de forrar. Como les dije, pegamos papeles de colores. Acá lo que hice fue hacer dos iniciales, como son para dos amigas, hice dos iniciales en foamy. Corté, dibujé la letra, acá en este caso un ejemplo, la M, la recorté y luego pegué las letras. Está la letra I, la inicial de Isa. Tomé un marcador morado y hice rayitas para decorar la I. Con silicona líquida pegué perlas. Recorté en foamy florecitas, dos florecitas amarillitas para este lado, le hice dos punticos rosados. Acá forré fucsia, como pueden ver, fucsia, rosado. La M, lo que hice fue hacer punticos rosados y morados. La delineé con marcador negro y recorté varias florecitas en foamy y le hice punticos morados. Y las perlitas las pegué acá en esta parte. Lo hice con silicona líquida. En esta parte hice un rectángulo, corté tiras de color negro de 1 centímetro de ancho y las pegué así. Ahora vamos a voltear la cajita. Acá pegué una hoja negra, recorté florecitas blancas, amarillas y rosadas. Les hice punticos morados, fucsia, y a las amarillas color naranja. Le apliqué diamantina o murano para darle brillo a esta parte. Y acá en la parte superior, diamantina fucsia. Esta palabra, la BEF, la hice con lentejuelas. Tomé silicona líquida y hice la letra. Vamos a recortar acá un poco. Pegamos así y hacemos esta parte acá de la letra F. Acá cortamos. Está como un poco larga, vamos a cortar otro poco y vamos a pegar. Aplicamos silicona para hacer el palito de la letra. Cortamos una parte.
Si desean, también pueden sacar la lentejuela, pero es más fácil así. Voy a volver a cortar otro poco acá y vuelvo y la pego. Acá corté corazones de color fucsia y pegué una hoja azul y escribí un mensaje. Las amigas son como las estrellas, a veces no las ves, pero sabes que siempre están ahí. Acá pegué papel rosado y delineé con marcador negro. También delineé dos corazones que pegué. Y hice punticos con marcador fucsia. Pegué un pedacito de papel azul. En esta parte vas a cortar una hoja o una tira de color negro de 3 centímetros, la vas a doblar por la mitad y la vas a pegar. Acá en esta parte pegué hojas, dos pedazos de hoja color amarillo y rosado y le hice punticos. Y con marcador negro la delineé. Y acá en este lado pegué una tirita morada, amarillo y un cuadrito de color rosado y le pegué un corazoncito y ya copiamos la frase. Ahora vamos a armar la cajita. La pegamos con silicona líquida o silicona caliente. Nos quedaría así. En estos dos lados vamos a copiar acá en este lado un mensaje. Lo hacemos con dos marcadores de diferente color. Recuerden que la decoración es opcional. Yo decoro mucho, ya me han dicho en los comentarios. Entonces, ustedes lo que van a hacer es lo que más les guste, decorar a su gusto o hacer lo que deseen. Y en este lado vamos a colocar las iniciales, te quiero mucho, TQM. Acá vamos a decorar haciendo unos corazoncitos. Hacemos lo mismo, vamos a delinearlos. Y vamos a delinear también la palabra amiga. Ahora acá vamos a copiar, como les mostré acá con la letra M, MAFE, acá sería ISA. Vamos a hacerlo con marcador grueso, o sea que sería las iniciales de las dos amigas y ya escriben su nombre, ISA MAFE. Ahora vamos a decorar esta parte. Acá se ve mal terminada, entonces vamos a colocar una tirita de cortamos una tirita de 3 centímetros y la doblamos en la mitad para luego pegarla acá con silicona líquida. Y vamos a tomar una hoja color fucsia, o sea un tono más fuertecito al de la parte superior, y vamos a utilizar la mitad. Igualmente la pegamos con silicona líquida. Vamos a utilizar velcro. Este es un cierre. Vamos a pegarlo en los dos lados y en esta parte. Nos quedaría así. Acá lo que hice fue delinear con marcador negro la hoja fucsia. Y estas tiritas negras que ven acá miden 1 centímetro
Aplicamos la silicona líquida y pegamos acá la tirita. Acá cortamos lo que nos sobra y vamos a escribir acá un mensaje. O sea, acá pueden colocarle el nombre de la amiga completo, colocarle para ti, o en este caso con cariño para ti. Hacemos un corazoncito o varios corazoncitos para decorar. Y con marcador negro vamos a delinear la frase para que se vea más. Nos quedaría así. Vamos a hacer punticos, decoramos como les digo, como deseen. Vamos a tomar una cinta del color que más les guste. Este es un tono como un color fucsia fuerte. Vamos a pegarlo acá en esta parte y vamos a hacer un moñito. Aplicamos silicona líquida y lo pegamos. Organizamos bien. Cerramos acá y vamos a decorar también esta parte. Vamos a hacer dos ojitos cerrados. Los dibujamos con lápiz, aplicamos silicona. Yo estoy aplicando aquí silicona porque no tenía a la mano el colbón o el pegamento blanco, pero con pegamento blanco queda más tupido. Entonces vamos a aplicarle la diamantina, vamos a con el dedo aplanar un poco. Retiramos lo que nos sobre. Acá me quedó un poco, me faltó. Como les digo, es mejor hacerlo con pegamento blanco o con colbón. Volvemos a aplanar y retiramos lo que nos sobre. Ahora con marcador negro vamos a delinear el párpado. Y empezamos hacer pestañitas. Esto es opcional. Acá pueden hacer lo que deseen o escribirle también un mensaje o pegar también fotos, ya lo que más les guste o lo que quieran hacer. Debemos hacerlas bien tupiditas para que se vea bien bonita. Nos quedaría así. Con pegante en barra y diamantina vamos a aplicarle a la cajita para darle brillo, para que quede bien bonita. Nos quedaría así. Acá en esta parte pueden pegar una foto, si la van a hacer de amor, una foto de amor, y pegan corazones. Y si se la van a dar a la mamá, pegan una foto de la mamá, le dejan florecitas y arriba le escriben la palabra mamá, ya como deseen, y le escriben ya los mensajes. Ahora lo último es colocar papel seda picado y vamos a ubicar o a colocar el gatito o la gatita. Cerramos y esto sería todo. Hemos terminado. Recuerden hacerme un comentario. Me encanta saber si lo que estoy haciendo les está gustando. No olvides suscribirte a mi canal. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video de Creaciones Betina. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.